Mexicanos, el día de hoy comienza un viaje, uno de los viajes más esperados, y estoy muy emocionado porque nos vamos de nuevo a Japón. Creo que nos quedaron muchas cosas por ver y yo sé que este es uno de los países que más se transforma y cambia. Así que el día de hoy vamos a volar hasta Tokio y vamos a descubrir qué nuevas cosas hay. Me vas a acompañar por todo el viaje, así que vele dando like al video, ve haciendo tu maleta porque ya nos vamos a Tokio. Bueno, y vamos a recorrer varios lugares de Japón, no crean que solo vamos a ir a Tokio. Esta salita está bastante tranqui, tienen nachos, papitas, estas cosas que odio con todo mi corazón y palomitas, cacahuates también. Agarramos unas palomitas por mientras. Y nos trajeron un hot dogcito que viene con mostaza, mayonesa catsup, jalapeñitos y estas papitas que me encantan. El día de hoy, durante todo el viaje, nos acompaña mi hermanable. Ya llegamos a Ciudad de México y nos acaban de traer aquí en la salita un pollito al pastor que trae piña, arroz, cebolla y ya saben que no me gusta, pero ahorita se la quitamos. Ya vamos hacia nuestra puerta, ya está todo cerrado porque son las 12 de la noche. Va a salir un poco tarde, es un vuelo de 14 horas más o menos y vamos a llegar en la mañanita a Tokio. Así que va a ser un buen vuelo, no sé si nos vayan a dar de cenar o simplemente nos van a dar de desayunar, no lo sé. Ahorita dijeron que había muy pocos lugares o que faltaban lugares en el avión y que si había personas que quisieran ofrecerse para quedarse aquí, les pagaban comida, les regalaban vuelos y les pagaban hotel. Y siempre es tentador, pero como tenemos nuestro itinerario un poco apretado y si llegamos tarde perdemos algunas cosas que queremos hacer, pases de tren y demás, entonces esta vez no, pero ya lo he hecho antes y si tienes un itinerario bastante flexible, creo que sí conviene aprovechar la oportunidad de que te regalen cosas. Nos habían tocado asientos separados y que no eran pasillo ni ventana, pero como nos cambiaron el horario se desconfiguró todo y por suerte nos dieron nuevos asientos y nos preguntaron cuáles queríamos, así que ya nos tocó pasillo. Tenemos una ensalada, tenemos camarones con pepino, esto es fruta, tenemos té y de este lado pollo con verduras y un panecito. Gracias. Hemos llegado después de 14 horas, estamos llegando a Narita. Creo que estuvo muy bien porque salimos muy tarde y llegamos muy temprano, así que nuestro horario parece estar intacto. Vamos a ver qué pasa al rato con el jet lag, pero hasta ahorita todo bien. Aquí hay instrucciones de dónde poner los piecitos, hay que seguir las instrucciones. Cargas una crucecita para exorcismos, hablas con un bebé, le haces cosquillas y agarras un gancho. Aquí hay un letrerito de que te echa agua en las nalguitas y aquí hay un letrerito de que tu psicólogo es un enanito. Aparte de la bonita canción de África, también hacen baños. ¡Bienvenidos a Japón! ¡Qué emoción! Hace varios años vinimos dos veces a Japón. Estamos en Ueno y nos metimos a este mercado. Unicornio drogado gigante arriba de nosotros. Creo que con este mouse viene alguien. Miren, es una medusa gigante el bar. Esta es la tercera vez que los benchurtianos venimos a Japón, pero estoy seguro que las cosas han cambiado muchísimo y que vamos a descubrir muchas cosas más. Estoy demasiado emocionado por lo diferente que va a ser Tokio y las demás ciudades que vamos a visitar. Al parecer aquí hay como un escáner de temperatura y también hay instrucciones de que no puedes traer camellos. Prohibidos los camellos.
amo que aquí la mayoría de la gente se espera de este lado hasta que llega su maleta. Si no, no cruzan esta raya. Vean qué bonito. Un perrito bebé. Bueno, llegamos. Wow. Hemos llegado, son las 7 de la mañana. Estoy emocionado. Probablemente compremos un huevito de esos que te dan internet, que es como un modem portátil. Pero todavía no son las 7 de la mañana, faltan algunos minutitos, así que vamos a esperar. No sé si va a ser esta marca u otra, pero necesitamos internet. Y no sé si sepas, pero cuando vienes a Japón se compra un pase para poder subirte al tren, para poder subirte al metro, que se llama JR Pass o JR Pass. Y te dan un papelito muy frágil que tienes que traer desde México hasta acá. Y cuando llegas aquí al aeropuerto hay una oficina en donde te lo intercambian por el verdadero boleto. Yo pensaba que era el boleto, pero no, era un papelillo. ¿Cómo voy a cuidar esto? No manches, no recordaba lo mucho que extrañaba el milk tea. ¡Qué delicia! Y también el té de limón, que aquí es muy bueno. ¿Y cómo olvidar a los onigiris? Que vamos a tener que adivinar de qué sabor son, pero me imagino que estos son de atún, mi sabor favorito de onigiri. ¡Qué bueno! Aquí está, ese es el pase que necesitamos. Acá abajo del aeropuerto, en este sótano o en el piso de abajo, se consigue el pase JR donde vamos a hacer el intercambio. Es como en una agencia de viajes. ¡Ey, un momento! Dijeron que al que madruga Dios le ayuda y abren hasta las 8:15. El papelito que compramos se intercambia de este lado, que es como una agencia de viajes que tiene que ver con ese tren. Así que vamos a tener que esperar aquí un ratito para poder hacer el intercambio por nuestros boletos de tren y metro. Encontramos el área de cajeros, que sabemos que es la mejor opción, porque a veces cuando cambias dinero pierde valor cada vez que cambias de moneda en moneda. Así que vamos a sacar lana de aquí. Oh sí, las máquinas. Vamos a comprar algo. Tal vez un cafecito, me encantan los cafecitos de aquí. Hay unos que son helados. Bueno, estos son helados literal, pero hay unos cafés helados que son como este negro de aquí, que están muy buenos, así que vamos a comprar uno. O tal vez uno de aquí. Miren, esos traen un minion volador. Este trae una tacita. La Tropicana también existe acá. Este trae un señorcito con una pipa. Este trae el señor con una pipa, pero más grande. Este se llama Fire. Creo que te prende este cafecito. Pero creo que mi favorito es este. Café Ola. ¿Cómo olvidar a mi peor enemigo de Japón? Frijoles con vainilla. Este está bien adorable. Vamos a probar este, que es un latte, pero sin azúcar. Así que creo que va a estar bueno. Solo acepta de 1000. Se levanta esta cosita. Ok, y ahora le picamos aquí. Listo, lo tenemos. ¿Y el cambio, güey? Según yo, si le picamos aquí nos da el cambio. Y como ya, güey, no te sordes. ¿O será aquí? Ahí está. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ok, ya tenemos nuestro cambio. Yo pensé que nos iba a dar billetes, pero son moneditas de 100. Oigan, este lo pidió mi hermano y está caliente la botella. Es de plástico, no sé si eso sea bueno, pero dice caliente o frío en la tapa. Y nos tocó caliente, no sé si había opción o no. O por lo que veo, tal vez si es azul es frío y si es rojo es caliente. ¿Será así? No lo sé, qué misterio. Extrañaba esto, no sé por qué, pero están muy deliciosos. Aunque este no tiene nada de azúcar, pero eso decía la etiqueta. Está bueno. ¿Sabías que la prefectura de Chiba fue creada por un perro a su imagen y semejanza? ¿Y sabías que el perrito surfea hasta Chiba? Ahí nos dice, está en el mar y hay cacahuates en el mar y también va volando a Chiba. Este boletito de aquí es el que vamos a cambiar por nuestro boleto real. Oigan, ¿alguien sabe qué pedo con estas bolitas? O sea, ¿las tenemos que apretar o qué? ¿O se le da vuelta? ¿O le pones la mano? Entiendo, tiene como pelotitas de jabón, pero no sé cómo se saca. ¿Hay que sobarla o qué? No creo que esté... No sé. Aquí es donde le tenemos que mostrar nuestro pase al señor de la caseta. Nos toca el carro 11, así que creo que es este. Creo que este es nuestro coche. Vamos a poner nuestro equipaje aquí abajo. Listo. Asiento 6. Nosotros estamos por acá ahorita. Vamos en metro y vamos a llegar aquí. Es como una hora de camino o un día entero con un palito en la mano. Me mama que pongan al monito así como escalando. Thank you.
encanta. Hasta el letrerito de no metas la mano porque te machucas es adorable. Que aquí se mete el boletito. Listo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Es un bonito día soleado, pero estamos bien perdidos. No sé qué es esto, pero si tiene un perrito adorable lo voy a obedecer. Vamos por ahí. Ay, no quiero porque me da cosa. Llegamos a nuestro Airbnb, vamos a ver. Tenemos que poner un código. Ay. Listo. Y creo que tenemos que tomar este elevador. No era por el elevador, según las instrucciones tenemos que abrir esta puertezuela. ¿Y luego qué? Y la llave debería estar girando de aquí. Creo que ya estamos cerca, chicos. Estamos en el 302. 303. 302. Ok. Y esta es la que tenemos que abrir. ¡Ahí está! Aquí está, es esta. Ahí está la llave encerrada. Tenemos que poner el código aquí. Se va a abrir esto para poder sacar la llave. ¿Y luego qué? No le habíamos jalado a esto. Había que jalarle esta palanquita de aquí. Cerramos, se abre. Cerramos las llaves. Pensamos que nos iban a dejar afuera. Ok, la regla número uno de los Airbnbs aquí es que te tienes que quitar los tenis antes de pasar a explorar. Vamos a ponernos las pantuflitas. Tenemos un mini baño, vean ese mini jacuzito o bañerita. Tenemos jabón, aquí está todo lo que necesitamos. A ver, wow, sin duda este es uno de los Airbnbs más bonitos en los que me he quedado en Japón. Vean, esta es la cocina, está muy completa, hasta tenemos puertas que parecen de mármol. Tenemos esta otra área que es como otra mini cocina, que tenemos un refrigerador, tenemos una lavadora. Aquí tenemos la sala que está muy bonita, de hecho. Tiene ahí unos cuadros, un peluchito. Aquí tenemos un comedor, está súper bien. We surf and we skate every day, we get to do whatever we want. Ok, vamos a abrir esta puerta. Y aquí está la cama. Vamos a prender la luz. ¡Órale! Tú puedes dormir ahí y yo aquí. Tenemos la cortina cerrada. Tenemos aire acondicionado. Eso está muy bien. Y aquí tenemos unos adornitos y unos cuadros que veo que les gustan bastante en este Airbnb. Una lámpara. Y hasta tenemos un closet. De este lado tenemos el Wi-Fi que nos dejaron. Eso está súper bien. Creo que aquí nos van a decir más o menos cómo se usa. Bueno, nunca había visto que nos dejaran esto, que es como la pantalla que nos dice qué onda. Tal vez es para hacer el check-in. Tenemos el aire acondicionado y un control para la tele, que es esta de aquí. Vamos a ver. El baño. Esta es una de mis partes favoritas de Japón. Los excusados. ¿Por qué? No sé qué fregados hace esto. Tenemos todos estos botoncitos. Este es para hombres, para limpiarse la colita. Este es mujeres, que te echa pues dos chorritos, uno adelante y uno atrás. Y este yo creo que es para que se detenga el chorrito. Esto tal vez es el nivel de intensidad. Yo no tengo idea. Vamos a hacer un experimento. Vamos a ver si sale un chorrito. No sale. No sale nada. Ay, no sé qué hice. Nada, que ahorita me saltó un chorro. Algo que me gusta de los baños en Japón es que no se desperdicia el agua con la que te lavas las manos. Se va para acá y con la que te lavas las manos también se van tus desechos humanos. Íbamos caminando por esta calle y ¡pum! Nos encontramos con un pequeño pasillo con estas máquinas. Y vean, ahí está Tommy Lee Jones. Y hay un sabor de café que tiene sabor arcoíris. También hay uno que parece como de chocolate blanco. Y hay todas estas diferentes opciones del señorcito con la pipa. Y aquí también tenemos unos tecitos. Otro dibujo adorable. El elefante va a la casa del pollito para pedirle ayuda con la tarea. El elefante logra empezar la tarea con ayuda del pollito. El pollito y el elefante se transportan y juntos sacan 10. ¡Felicidades! Otro letrerito adorable. Los koalas guardan en sus bolsitas la comida que compraron aquí. Se visten bien raro aquí, güey. ¡Wow! Vean qué belleza. Vean qué hermosura. ¡Wow! Estoy empezando a recordar todas las cosas que me encantan de aquí, como los pancakes esponjositos. Los hotcakes esponjositos que venden aquí son deliciosos. Y hay un lugar al que siempre hemos ido que se llama Happy Pancakes. Normalmente hay lista de espera, pero vamos a ver si hay un poco de espacio para poder probar uno o dos. Sería delicioso. Otro letrerito adorable. Muy bien, pollito. Y tú también, perrito del Wi-Fi.
Pues encontramos Coco Curry House, que está delicioso. Es como mole hecho comida rápida. Así que vamos a ver qué encontramos en el menú. Aquí tenemos nuestro menú. Y vean todo lo que puedes poner. La base, que es curry. Puedes pedir que sea con puerco, con carne. O este que es hash, no sé qué significa hash. Pero haz de cuenta que tu mole o tu curry ya trae puerco o ya trae carne. Este es muy bueno, es pollito frito. Este también es muy bueno, que es carne de hamburguesa pero con queso adentro. Y este es como un filete de puerco. Hay con calamares, hay con pescado, hay de pollo. Hay también este que tiene, es como una hamburguesa de camarones. Hay camarones solos. Este es como con muchas cosas del mar. Y de este lado tenemos una sección de cosas vegetarianas también. Este es con queso y este es con huevito. Y estos no sé qué son. Ah, este es berenjena. Y así es como se selecciona. Primero eliges tu salsa, luego cuánto arroz, luego qué tan picante lo quieres. Este es muy picante, vean, el cuadrito está llorando y sufriendo, está de color rojo. Luego puedes pedir qué tan caliente quieres que sea. Y luego ya le puedes agregar toppings, que puede ser huevo, papa, tomate y demás. This or another one? Another one. Yes. Yeah. Also beef curry. Yeah, yeah. 200. 200 gram, yeah. ¿Está bien este? ¿Tres? Sí. This one? Level 3. And with a burger. This one. Yes. Yeah. Algo muy cool de Japón que se me olvidaba es que aquí en todos los lugares te regalan agua, así que aquí hay vasitos para que tú lo agarres y te sirvas tu propio vasito de agua gratis. En algunos lugares también te dan té. Esto de aquí es duraznito, según yo, para echárselo a tu curry. Y esto de aquí es picante, por si no es suficientemente picante lo que ya pediste, le puedes echar más. Aquí tengo mi hamburguesita y de aquí se saca tu cucharita de el cajón secreto de cucharas. Qué deliciosidad, neta, me encanta este mole asiático. Aparte quiero que vean esto, la hamburguesita tiene quesito, vean eso, qué deliciosidad. No te pases, qué delicia. Vean cómo tiene pollito crujiente. Es pollo frito, pero más crujiente. Y además el curry ya trae pedacitos de carne, que tú puedes decidir si quieres que sea res o puerco. Aquí están estos restaurantes en donde tú le picas a un botoncito para elegir qué quieres pagar. Desde acá pagas, te dan un ticket y tú entras al restaurante, entregas el ticketcito y te dan tu comida. Y así no hablas con nadie. ¡Ño, ño, ño! ¡Un camioncito con carita de perrito! ¿Qué es esto y por qué todo tiene a Pikachu? ¡Oh, por Dios! ¡Wow! Otro letrero adorable con no sé qué son, pero están vestidos de abejitas, de conejitos, de ositos, pero también está Vegeta. Cuando te está cargando la chingada, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. Órale, y hay tacos de trompo aquí también. ¡Ah, la bestia! Bienvenidos a Wendy's, le hago una trenza. Aquí en Wendy's venden tapiocas, vean de qué sabores hay. Parece ser menta, fresa, matcha y mango. ¡Hala! ¿Alguien sabe si esto es caramelo? O sea, ¿las papas tienen caramelo?